acabo de ir a ver el árbol que sembramos en la finca municipal y mide como 3 metros de alto. Es un aguacate súper lindo. Algunos piensan que porque somos jóvenes no podemos hacer grandes aportes a nuestras comunidades para ayudar a los gobiernos locales en la lucha contra el cambio climático. Pero eso no es así. Les voy a dar algunos tips que aprendí. Primero, en la casa. Podemos con nuestra familia clasificar la basura en orgánica y reciclable, ahorrar agua en la casa y evitar el desperdicio innecesario. Y en la comunidad podemos incentivar la siembra de árboles, limpiar ríos y utilizar menos los medios de transporte de combustible fósil. Va de nuevo. Primero, en la casa. Podemos con nuestra familia clasificar la basura en orgánica y reciclable, ahorrar agua en la casa y evitar el desperdicio innecesario. Y en la comunidad podemos incentivar la siembra de árboles, limpiar ríos y utilizar menos los medios de transporte de combustible fósil y usar más las bicicletas. Además, proteger fuentes de agua, proteger animales en peligro de extinción, entre otros. Ah, y algo muy importante es compartir nuestro conocimiento con otras personas que quizás no sepan sobre la importancia de reciclar o elegir prácticas ecológicas sustentables. Algo muy importante es presentar nuestras ideas a líderes comunales y municipales que pueden impulsar proyectos y hacerlos crecer. Lo importante es aportar y construir ideas en conjunto. En nosotros está el cambio.